comisario Carlos Cugat Contreras, jefe de la Brigada de Investigadores de Robo Concón. Detectives de esta brigada especializada, el día de ayer en horas de la tarde, en el marco de una denuncia por el delito de robo con violencia de un vehículo marca Chevrolet, modelo Sail, proceden a monitorear diferentes redes sociales, donde logran detectar que existe a la venta un vehículo de las similares características al ya sustraído. En base a estos antecedentes, los detectives ponen en conocimiento a la fiscal de turno Marga Marga, quien instruye continuar con las diligencias. En base a esta línea investigativa, los detectives logran posteriormente individualizar al sujeto quien mantenía la venta de este vehículo, que era por un precio muy bajo del costo real. ¿Ya? En base a esto, logran su identificación y también logran encontrar el vehículo en la vía pública, precisamente en el sector de Villa Olímpica de Quilpué. En el lugar se logra establecer que el vehículo mantenía un encargo vigente por el delito de robo con violencia. En el lugar también se procedió a la detención de tres sujetos chilenos sin antecedentes policiales por el delito de receptación. Los tres detenidos pasan a control de detención el día de hoy en horas de la mañana.